Abogado Dante, pues vámonos. Ya lo están esperando en la hacienda. Espérate, no vengo solo. ¡Ay, Modesto! ¿Cómo te va? ¿Qué hace esta mujer aquí? Tantos años sin vernos. La vida da muchas vueltas, Modesto. Antes de leer el testamento, procedo a mostrar un video realizado en vida por su padre, que en paz descanse, don Severiano del Monte. Hijos, antes que nada quiero que sepan que los amo, que son mi orgullo. Y aunque físicamente no esté con ustedes, mi alma siempre los acompañará. Lo que les voy a decir les va a caer de sorpresa a todos. Y les pido perdón por no habérselos dicho en vida. Hijos, tienen una hermana. ¿Qué? ¿Una hermana? Sí, ya sé lo que están pensando. Pero ella también tiene los mismos derechos que ustedes. Por lo tanto, mi herencia será dividida en 6 partes iguales. ¿Qué? Para Juan, Pedro, Mateo, Simón, Lucas y Sara del Monte. Sara. ¿Quién es Sara? 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 Yo soy Sara del Monte. Me hubiera gustado conocerlos en otras circunstancias, hermanos. ¿Hermanos? No, te estás confundiendo de familia. Esto es una broma, ¿no? Wow, qué conveniente la llegada de una hermana en este preciso momento. Sí. ¿Mm? ¿Y quién nos asegura que realmente es hija de nuestro padre? Dante, tú sabías de esto. ¿Por qué no dijiste nada? Perdón, pero yo no vengo a pelear. ¿Qué es lo que les molesta tanto? ¿Que sea dueña de las tierras y de la empresa igual que ustedes? ¿O se sienten amenazados porque yo sí tengo la misma sangre que mi padre y ustedes no? ¿Quién te crees que eres? ¡Ey! Nadie se siente amenazado. Nosotros no sabíamos de tu existencia. Y te pido que midas tus palabras. Bueno, ya déjenla hablar. No. Primero que se asegure que realmente es hija de nuestro padre. Permítanme. Aquí están los estudios de ADN que prueban su parentesco. No, que se vaya de la casa. Que se vaya de la casa, Juan, en lo que buscamos cómo resolver esta situación. Debo leerles una cláusula suspensiva del testamento antes de que tomen la decisión que sea. Para el otorgamiento de los bienes mencionados de la herencia, será necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones. Ahora sí se puso bueno esto. ¡Mateo! ¡No quiero bromas! Los herederos tendrán que vivir un año juntos en Santa Catalina. No. En caso de que alguno renuncie a la herencia, su parte será donada a las siguientes beneficencias públicas. Resulta que nuestro querido padre nos sigue poniendo condiciones. ¿Desde cuándo sabías esto, Dante? Tu padre redactó el testamento un año antes del accidente. ¿Y por qué no nos advertiste lo que estaba estipulado? Porque no me correspondía hacerlo, Juan. Fue su voluntad y espero que lo entiendan. Bueno, si ella es nuestra hermana, entonces le toca una parte igual que a todos nosotros. Ya cállate, Lucas, cállate. Nadie te está pidiendo su opinión. ¡No, cállate! Bájale, yo también soy parte de la familia, ¿eh? Yo no estoy aquí para pelear por el dinero.
Eso es lo que menos me interesa. Entonces, ¿a qué vienes ahora del monte? A conocerlos. Quería conocer a mis hermanos. Y nada más falta que también haya traído al amante de mi papá, ¿no? A mi hermano la ofendes. Y por supuesto que viene conmigo. Oye, hermanita, ¿y no trajiste unas primitas ahí que podemos conocer? ¡Mateo, no quiero bromas! Está bien. A ver, ahí están todas las pruebas. ¿Por qué siguen así de groseros con ella? A ver, el dinero no puede ser una causa de pelea entre nosotros. Jamás habíamos tenido un problema así. Y no lo voy a permitir. Mi padre nos enseñó a ser honestos y leales entre nosotros, por sobre todas las cosas. Estaría muy decepcionado de nosotros si viera esto. Muchachos, les aconsejo que tomen todo esto con calma. Sara, ¿nos puedes dejar solos, por favor? Necesito hablar con mis hermanos. Legalmente, Sara es nuestra hermana y merece una parte de la herencia. ¿Pero de qué lado estás, Juan? A ver, no se trata de tomar partido, Simón. Hay que analizar esto con la cabeza, no con las emociones. Me extraña que actúes así. Seguramente hay algo que podamos hacer. ¿Se puede impugnar el testamento, Dante? Por supuesto. El problema es que la resolución de la sentencia puede salir en meses o en años. Lo que no entiendo es por qué no los ocultó toda la vida. Eso solo lo sabe él y tenemos que resolver. Ella viene a hacer negocios. Hagámoslo. Mi amor, no sabía que tenías una hermana. Nosotros tampoco. Perdona, Julieta, es un mal momento. Wow, esto parece una pasarela de galanes. ¿Cómo están? Yo soy Débora Portillo, mucho gusto. ¿Qué hace usted aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Quiero hacer algo! ¡Ey, Simón! ¡Con mi madre no te metas! Siéntate. Simón, así no se resuelven las cosas. Todos estamos sacados de onda, pero así no se trata una mujer, Simón. ¿Y Simón, qué traes? No, es que es un hombre violento, me quiere pegar, golpeador de mujeres, es lo que pasa. Bueno, ¿y qué quería, señora? ¿Que la recibamos con una fiesta, con mariachis o qué? Son unos groseros. Saris... Tengo miedo. No te preocupes, mamá. No voy a permitir que ninguno de estos te ponga una mano encima. Sara, acompáñame, por favor. Ve, hijita. No te preocupes por mí. ¿Cuánto dinero quieres por renunciar a tu parte de la herencia? ¿Perdón? Esto es lo que te puedo dar, pero con la condición de que hoy mismo desaparezcan de nuestras vidas. ¿O prefieres que te haga una transferencia? ¿Tú crees que yo vine aquí por dinero? En eso te pareces mucho a nuestro papá, que todo lo arreglaba con dinero. ¿Pero tú crees que el dinero me regresa años de soledad y de lucha? No. Mis propios hermanos me insultan. Atacan a mi madre y me dicen arribista. Mira, Juan. Yo vine a buscar una familia. Pero ahora voy a pelear por lo que me corresponde y más. No te conviene entrar en una lucha contra mí, Sara. Te lo advierto. Entonces, que gane el mejor. Me voy a cambiar. ¿Y sabes qué quiero? Que me muestres las tierras, la empresa y todo lo que me corresponde. Tranquilo. A partir de este momento, mi mamá y yo vamos a vivir aquí. Así que no quiero que vuelvan a insultarnos ni agredirnos. Estoy en todo mi derecho y ya tomé la decisión.
Y se los digo de una vez para que lo entiendan. No hay dinero que compre mi dignidad y mucho menos mi apellido. Nuestro apellido se gana, Sara. Porque ni toda tu parte de la herencia puede pagar lo que significa ser un hijo del monte. Pues para mí ya eres mi hermana. Me alegra que ya hayamos resuelto nuestras diferencias. Voy a escoger nuestras habitaciones, así es que con permiso. Esto es un relajo. Creo que voy por una chela. ¿Alguien quiere una? No te mueves, Mateo. Bienvenida a la familia, hermanita. Para regalito que nos dejó nuestro padre. Julieta, mi amor, es mejor que te vayas a tu casa. Necesito hacer unas cosas con Sara. No, te espero. Todos se ven muy tensos. No, necesito que me des tiempo para resolver esto, por favor. Oye, ¿se puede saber qué van a hacer tú y Sara? Ah, claro, le vas a mostrar el álbum familiar, ¿no? Para que nos vaya conociendo mejor, me imagino. Le voy a dar un recorrido por los campos y la hacienda. No te preocupes, hermanito. Yo la llevo. Yo lo voy a hacer. Me voy a cambiar. ¿Puedes montar? Por supuesto que sé montar. Probablemente mejor que tú. Este es muy mansito. Quiero ese. No está domado por completo. No me importa. Como diga la señorita. Ay. Si monta como camina, yo creo que se va a caer. Cuatro. Ay. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Sara. Buenas. Hola. Siempre quise estar en un lugar como este. Esta tierra es el legado de nuestro padre. Ese es el primer árbol de aguacate que plantó. Se nota que amas este lugar. Hablas de él como si fuera un ser querido. Nuestro padre nos enseñó a amar la tierra, a respetar el campo, la naturaleza. Nos inculcó el trabajo honrado y la disciplina. Ojalá me hubiera enseñado a mí también. Las pocas veces que mi padre me visitó, hablaba del campo justo como tú lo estás haciendo, con ese amor. La tierra y la unión de la familia es lo único que perdura. A mí sí me da gusto saber que tenemos una hermana, ¿eh? Ah, ¿para qué nos seguimos amargando con eso? Señalar un problema no quiere decir que nos estemos amargando, Mateo. Pues sí, pero te pusiste muy loco, Simón. Nunca te había visto así. Lo que sí no podemos negar es que nuestro padre tenía muy buen gusto, ¿eh? La madre igual de guapa que la hija. ¿No ha regresado Juan? No, Julieta, es que está enseñándole demasiadas cosas a nuestra querida hermanita. Que no es nuestra hermana, Pedro. Al menos no de sangre. Si quieres, acompaño a buscarlos. ¡No! Que la lleve Pedro. Vamos, Julieta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Juan! ¡Ayúdame, Juan, por favor! ¡Juan! ¡Juan, ayúdame! ¡No le sales! ¡Juan! ¡No le sales! ¡La rienda acaba de parar! ¡Está haciendo lo que quiere, Juan!